En la canción André Madalén, es un fandango, tenemos en la derecha un arreglo con terceras. Todas las notas van por terceras, bueno, menos la primera. Es un re, que además se nos sale de todo el truco que vamos a utilizar. Pero bueno, como es justo al principio, no pasa nada. Van terceras, son casi legato, el legato muy ligero, podemos marcarlo, pero nos viene bien hacer la digitación típica de terceras ligadas, aunque digo, no lo vamos a hacer ligado, ligado, para nada. Bueno, tenemos dos opciones, si queremos utilizar la quinta fila o si no la queremos utilizar, voy a hacer como que no, pensando un acordeón más pequeño para que valga para todo el mundo, ¿vale? Entonces ahí vienen indicadas, en la partitura vienen indicadas dos digitaciones. Yo voy a utilizar la que va por aquí, sol si con 2-3, la do con 1-4, si re con 2-3, do mi con 1-4, y volvemos, si re, la do, sol si. Claro, la historia es que la canción empieza con un re. Podemos hacer. O 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Perfectamente, no estamos ligando, no estamos haciendo en ningún momento. Para nada. O como queramos. ¿Qué más cosas? Bueno, en la mano derecha practicaremos este ejercicio entonces. Sol, si, ligado. Desaparece 1-4, fa sostenido, el segundo negro de la primera fila, sol si, sol si, 2-3, la do, 1-4, si re, 2-3, do mi, 1-4, si re, 2-3, la do, 1-4, sol si, 2-3, fa sostenido, la, 1-4. Cuando no va por grados conjuntos la melodía, coincide justo en las respiraciones, con lo cual nos llevaremos la mano de un sitio a otro, por ejemplo. ¿Y ahora viene? Y ahora si re. Y ahora la do, fa, la do. Entonces vemos que estamos repitiendo de dos. Sol si, terminamos con 2-3. Y luego si re lo empezamos con 2-3. Pero es que entre sol si y si re tenemos un silencio. Y aunque no lo hubieran puesto, aunque hubiera sido. Ahí va descanso de la melodía. Y ahora repetimos el 1-4 para la do, pero es que es descanso de melodía. Etcétera. Descanso. A la segunda parte ya empiezan el tercer sistema, primer compás. Nos termina con 2-3 y empezamos con 2-3. Terminamos con 1-4, empezamos con 1-4. Terminamos con 2-3, empezamos con 2-3. 1-4, lado, 1-4. Así hasta el final. Entonces, bueno, vemos que el ejercicio nos sirve para toda la canción porque cuando no va por grados conjuntos coincide con descansos de la melodía en los cuales nos llevamos la mano, desplazamos la mano de un sitio al otro repitiendo dedos. No nos pone nada en cuanto a digo, articulación. Bueno, este tipo de música al principio para estudiarla despacio, cuidando las terceras. Bueno, este tipo de música tiene que dar un poco de carácter, acento, entonces podemos acentuar la primera negra de cada dos compases. El primero no cuenta, que empieza en este re sin el pulso fuerte. Apoyamos en el fuelle. Apoyamos. Apoyamos. Y cambio aquí. Bueno, cambio aquí o podría haber cambiado a la mitad. ¿Y dónde cambia? ¿Con el primer pulso o el segundo? Según la melodía, sería el segundo. Si queremos, luego veremos a la izquierda. Si queremos no cortar esto, bueno, si hacemos bien el cambio de fuelle, el gesto de cambio, no se tiene por qué notar porque este re mi fa sostenido lo vamos a ver luego de la mano izquierda, no es legato. Luego, si no es legato, podemos meter el fuelle ahí. Entonces, correspondería al segundo pulso. Apoyamos. Apoyamos. Bueno, luego haría un pequeño crescendo ahí. Pero todo esto es muy libre porque no nos indica nada y depende del carácter que se le quiera dar. La segunda parte, apoyamos. Apoyamos.
etcétera, así hasta el final. En la mano izquierda tenemos casi casi de continuo bajos cruzados, un 3x4, sol mayor cruzado, vamos a re séptima, y en el penúltimo compás del primer sistema, en vez de cruzado, nos ponen un contrabajo. Contrabajo de re, fa sostenido, bueno, lo mismo da. Sol. Y ahora tenemos, ya pasamos al segundo compás, segundo sistema, perdón, y tenemos en la mano izquierda re, mi, fa sostenido, sol, bueno, re, mi, fa sostenido. Está estudiado ese tipo de acompañamientos en un vídeo aparte, pero lo miramos aquí. Estamos con el sol, sol mayor, nos viene muy bien pillar ese re con el 2, re con el 2, mi con trabajo del do, dos botones para abajo, con el 4, con rayita, con circulito, pero ese con trabajo, fa sostenido con el 2, con trabajo de re, y seguimos con sol, sol mayor. O sea, estamos. ¿Eh? Y esos bajos siempre a fondo, cruzando. Bueno, llegamos luego a un mi, mi séptima. Tenemos desplazamiento de sol mayor a mi séptima para estudiarlo, pues, siempre botón con botón, bajo con acorde a la vez, y llevamos hasta ahí con un gesto, sin ir por abajo palpando, sin brusquedad. Si queremos, primero estudiamos de sol mayor a mi mayor y luego ya abrimos a séptima. Bajamos luego a la, la séptima, y sol, re, si, sol. Sol con el 4, re con el 3 encima, el si puede ser con el 4, puede ser con el 5, yo siempre antes lo hacía esto con el 5, también se puede con el 4 perfectamente, es más largo, y sol, sol, séptima. Tenemos do, do mayor, ya estamos en el tercer sistema, tercer compás, pasamos dos para arriba, re séptima, sol mayor, viene un mi séptima otra vez, la menor, re séptima, sol mayor. Se hace otra vez la fórmula esa del re, mi, fa sostenido, sol, así hasta el final, que tenemos un la menor, bueno, y ahora tenemos re, mi, fa sostenido, colocamos, estamos en la menor, el dedo 4 lo bajamos al re, colocamos seguidos, re, la, mi, 4, 3, 2, y hacemos re con el 4, mi con el 2, fa sostenido con el 4, con trabajo, rayita con cinto, y ahora sol con el 4, mismo 4, re con el 3, si con el 4, con trabajo de sol, o con el 5, y sol, sol mayor. Bueno, a la hora de estudiarlo, lo de siempre, aunque tengamos hecha bien la derecha, bien la izquierda, a trocitos pequeños, muy despacio para luego poderle dar más carácter a la música esta, que no, ya digo, no indica nada, entonces por poder se puede hacer mil cosas. Bueno, vamos a hacer un poco despacito, para ver cómo quedaría. Bueno, se me olvida decir una cosa, en la mano izquierda, es una, si uno está haciendo algo ya de armonía, es una buena ocasión, tal como está armonizada esta música, aunque estudia de otra manera más sencilla, para estudiar dominantes secundarias aquí. Viene, está puesto, vamos, de hecho, le da las gracias al acompañamiento ese tipo de armonía. Se puede cambiar la armonía, hacerla más simple y comparar para que al oído a ver cómo le da una cosa y la otra. Bueno, ¿qué iba a decir? Es posible que al hacer el segundo sistema y el cuarto sistema gastemos más aire por el carácter que tiene. Entonces, por si acaso, dejamos un poco de aire. Bueno, como decía, podemos empezar 1, 2, 3 o 2, 2, 3. Al final, pues me quedaban dos opciones: una, cambiar antes, cambiar aquí, no me ha pasado y podría repetir el vídeo, pero no, mejor cuento un par de trucos que se pueden hacer en esas situaciones. Cambio antes de la negra y no pasa nada. Otra opción, o sea, lo que no tenemos que hacer es esto. Ahí no me llega, vale, pues no te llega, se nos ha muerto el sonido, lo peor. Y la otra acción, la que he hecho aquí es, me he metido aquí, ya no me llega y hago. Que queda siempre, bueno, siempre, o muchas veces vienen esos fandangos. Sol, si, re, un arpegio, sol mayor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Trampa, pero queda muy bien y mola. Perdón, esa más, chuleamos un poco a la gente, que piensa que tocamos mucho. Y es un truco para
para evitar que se note que no somos que la Sinaide. ¿De acuerdo? La mano izquierda, no he comentado, podemos presionar a fondo. Lo que pasa es que esta música se le da más velocidad, más carácter al final, casi a superficial. Etcétera. ¿Vale? Entonces ya llega un momento que si es muy deprisa no podemos controlar el bajar a fondo. Entonces, al principio sí, no muy largas, no ligar con el acorde, y luego ya esto. Lo que hay que evitar es siempre golpear. Y en algún momento, según estaba ahora tocando, me da cuenta que se oía. ¿Vale? Eso hay que evitarlo.